Amigos, aquí en las plazas del Sol en Madrid, en Grecia, en la Plaza Tahrir en Egipto, todos lugares donde los pueblos se mueven, discuten, hablan, aquí en la Biblioteca Nacional. Momentos en que el capitalismo cada vez muestra su rostro más grave, su agravio infinito. Y ahí es donde quizá por momentos comprendo lo difícil que debe ser para muchos escuchar las voces heterogéneas que pueblan esos escenarios, porque cuando escuchaba a compañeros recién pensaba cómo se puede dudar en este momento de apoyar a lo largo y a lo ancho del país los miles y miles de candidatos del Frente para la Victoria. ¿Cómo se puede dudar de nuestro apoyo sin vacilaciones, con entusiasmo militante, con una no participar de esta antipolítica que surge de la crítica a uno de los candidatos, aunque sea muy importante, del Frente para la Victoria? Porque el enemigo se está desplazando, está armando su contraofensiva absolutamente con toda claridad. Dije con toda claridad y ciertamente porque hay un elemento que creo que Ernesto iba a hablar ahora, le consultaba si iba a hablar de esto, él se va a extender con mucha más claridad y precisión que yo, pero basta leer los últimos editoriales de La Nación, observar cuál es la campaña que están emprendiendo, la revisión de los juicios de la dictadura, los represores, la puesta en marcha y el final de la crítica, de mejor dicho, de los juicios a los agentes económicos, dónde fueron a parar las sillas, los muebles, dónde los retratos, qué se hizo de los cuadros, dónde están los anillos, las medallitas, dónde están, dónde fueron a parar, dónde están esas cosas, cómo fueron despojados de sus cuerpos, de sus pertenencias, de sus cosas más íntimas, de sus recuerdos. Eso está presente también, y esto es parte del bagaje histórico que en este trabajo que estamos haciendo, en esta producción que hacemos, es necesario recuperar. Esto está en juego en este momento, esto es parte de lo que está en juego. Y en este Carta Abierta, que debo decir, tiene esta heterogeneidad, esta multiplicidad de voces, este desgajarse en múltiples cuerpos, como si uno mismo estuviese un poco desgajado consigo mismo, articulado a veces, atado con alambre en ocasiones, ¿no es cierto? Uno mismo no del todo entero, no del todo erguido, no es uno completo, ¿no es cierto? Pensaba hoy en la mañana, muy temprano, estaba leyendo el horror tremendo, ¿no es cierto?, que es esta barrera que están poniendo al traslado de la gente que huye de las guerras en Siria y demás, ¿no es cierto?, ese horror de los territorios desolados, de los cadáveres mancillados, ¿no es cierto? No quiero hacer una retórica vacía, pensaba qué hermoso sería, de repente me encontré soñando de un diurno en aceptar en nuestra tierra millones de esas personas y que otros pueblos también vacíos con inmensos territorios aceptaran, y pensé, qué delirio. Y me acordé de mi compañero y pensé, qué delirio, las cosas que tengo en la cabeza yo, ¿quién aceptaría esta locura? Esto es una locura, está fuera de la realidad. Me decía a mí mismo, está soñando. Y de repente recordé algo que me parece muy interesante, que es necesario recordar, y perdonen esta especie de digresión. El año 2006 y luego en 2008, cuando se fundó Carta Abierta, el compañero Aurelio Narvaja comenzó a hablar de que era necesario que la droga quedara en manos legalizada por el Estado, en manos del Estado, administrado por el Estado. Y todos, muchos nosotros, escuchábamos con asombro y respeto a estas palabras, pero claro, no podíamos entender que a alguien se le ocurriera semejante delirio hasta que muchos años después Mujica lo pone en Uruguay y se empieza a discutir en muchos países. Esto es, en parte, Carta Abierta. Algo viejo y pasado en la boca de algunos y algo que anticipa cosas que no se pueden ni creer en el momento que se escuchan. Creo que nosotros tenemos, y esto para mí es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es la crítica. El pensamiento crítico es, ante todo, criticar lo que uno piensa, reflexionar sobre lo que uno dice. Alguien advirtió
quizá que teníamos que reflexionar un poco antes de hablar. No está mal, pero también tenemos cierta espontaneidad necesaria. Y este tipo de cuestiones, de una cosa y otra, esto es la política. La política, por eso coincido realmente con Carlos Giorgetti, no hay error en la política. Sí, apoyamos a Randazzo. ¿Y qué pasa? Randazzo no fue elegido por nuestra dirigente máxima, nuestra líder, digamos así, sigue siendo Cristina Fernández, y decidió que fuera otro, estamos con otro. Y eso fue de un sábado a un domingo. Si el sábado dijo que no era, ya no era, el domingo ya no era, ¿no es cierto? Y había muchos que a la semana siguiente ya no sabían bien quién era Randazzo. Entonces, esto es una realidad de la política, esto es un efecto del debate político también, que nosotros no somos neutrales, estamos por fuera de los vaivenes políticos, nos ubicamos en lugar del sabio que se ubica por fuera y mira cuidadosamente y dice, tengo derecho a decir esto y derecho a decir aquello, y además yo le hablo de igual a igual, ¿no es cierto?, al otro que tiene la responsabilidad del Estado. No, nosotros tenemos otra prioridad. Y todo esto sería el baño de humildad, pero hablarle de humildad a los compañeros de Carta Abierta, eso es un contrasentido. Basta hablar con cada uno de ellos individualmente para saber que la humildad no es lo que abunda. Abunda más bien el pensamiento certero, la frase justa, el compañero que dice al otro estoy desacuerdo absolutamente. Entonces yo creo, compañero, que esto es lo que tenemos que reflexionar. Alrededor de esto me parece que el tema del cual yo iba a hablar y que ya prácticamente se me ha extraviado en el camino, es acerca del concepto de crisis que debemos pensar. ¿Cómo el capitalismo engendra la crisis justamente para luego inyectar el remedio? Y el remedio es una reestructuración de los campos. ¿De los campos de qué? De las vías, de los modos de producción y fundamentalmente de la renovación de las maquinarias obsoletas. Por eso el imperio en cada región donde habita tiene una interconexión con los países centrales, ¿no es cierto?, donde tiene que producir ese efecto de crisis para luego introducir el remedio, que es la renovación. Entonces la crisis es imprescindible, es parte de la dosificación necesaria para mantenernos en la incertidumbre permanente de nuestras vidas. Si no existe crisis, si no existiera la palabra crisis, el capitalismo no encontraría ¿qué? Una serenidad. Entonces, una serenidad que no le es necesaria, necesita de la crisis, como manera de que no establezca, no estalle una crisis definitiva. Las crisis que tenemos son crisis preventivas. Es decir, que de alguna forma tenemos la crisis preventiva para que no estalle la crisis definitiva. Esto es, digamos, lo que sucede con la crisis. Entonces, nuestro pensamiento crítico tiene que ser de qué manera tomamos las palabras y ponemos esa palabra que tan fácil toma nuestra conciencia, la palabra crisis, que nos permite quizá de pensar, y con esto quiero terminar, la palabra crisis entra también en nuestra conciencia. Estamos en la incertidumbre de la crisis. Y esto es lo que transmiten los grandes medios de comunicación del poder organizado. Transmite la idea de que estamos al borde. Y que si lo dice, no, pero si las reservas alcanzan, hay un 7% más de desocupación, lo dijo el compañero, de ocupación. Estamos bastante bien. No, hay crisis, ¿no es cierto? Es decir, parece de Capusotto. Es decir, realmente, si uno se lo pone a pensar desde el absurdo, parece de Capusotto. Bien, compañeros, entonces estas cosas me parece que son el lo que tenemos como legado de esta época luego de las cartas y el nuevo empuje para que Carta Abierta siga existiendo en el panorama cultural y político argentino. Muy bien. Gracias.